thank you Buenas tardes. En unos momentos iniciamos. Bienvenidos a la plática y masterclass de la doctora Carmen Cedillo, obesidad como factor de riesgo para cáncer. Manténganse con nosotros en unos instantes. Iniciamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta masterclass. Y bueno, les saludo Mónica Cupil del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Soy directora académica de este instituto. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a nuestra directora de vinculación, la maestra María del Carmen Cerillo Pérez, quien nos empezará a platicar sobre un tema muy relevante, sobre la obesidad y cómo se asocia con, eh, con cáncer. Antes de empezar, quisiera aprovechar el momento para contarles de un nuevo proyecto del instituto. Eh, eh, estamos por aperturar nuestro curso de habilidades digitales para el emprendimiento en salud. ¿Qué puedes aprender en este curso? Si tú, profesional de la salud, quieres incrementar tus ingresos, atraer más pacientes a tu consulta privada. También desarrollar tu nombre como tu propia marca, crecer en redes sociales. Este curso es para ti. Iniciamos próximamente el 6 de junio y bueno, si quieres tú más información, por favor déjanos en, en, tu, en los comentarios y te mandamos toda la información necesaria. El curso es completamente online. En nuestra forma, en nuestra plataforma, podrás acceder por cinco semanas las 24 horas del día. Y bueno. Eh, aparte de esto, tiene el aval este, del Instituto también de, de Salud y aparte del ILSO. Cuando termines este curso y apruebes todo todo tu contenido, vas a obtener una constancia electrónica que puedes descargar directamente de la plataforma cuando concluyas, cuando concluyas tu curso. Y bueno, algo muy relevante es que ahora estamos de promoción y tenemos el curso del 50% de descuento. Entonces... Aproveches tu oportunidad y esperamos aquí tus comentarios para darte más información. Y bueno, ahora sí, regresando al tema, quiero darle la bienvenida a la doctora Carmen Cedillo. Y bueno, para presentarla, la doctora Carmen es médico egresada de la UNAM, también tiene una especialidad en medicina interna. También es maestra en administración de hospitales y tiene un doctorado en alta dirección. Ella se ha, desempe se ha desempeñado como médico adscrito eh, en el Hospital General de México y también como profesora adjunta en el curso de especialización de medicina interna. También es miembro de numerosos, numerosas sociedades médicas y, bueno. Eh, también eh, actualmente es miembro titular de la Sociedad Médica del Hospital General de México y, como les decía, es nuestra directora de vinculación y el sistema de egresados del instituto. Bienvenida, doctora, agradecemos mucho su participación el día de hoy. Muchas gracias, Moni, por la invitación y, bueno, ya ustedes escucharon. Eh, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, perdón. Y le decía a Moni, pues agradecerle mucho, pues no solo a la invitación, ser parte del equipo y estar eh, conjuntamente haciendo estas clases que son pues muy productivas. Eh, en esta ocasión escogimos el tema de obesidad como factor de riesgo para el cáncer. Y como ella bien decía, eh, pues es parte de lo que a lo mejor queremos darles de mucha información, ya que es un tema súper amplio. Y bueno, pues iniciaremos con algunos aspectos relevantes para que igual eh, pongamos esa, esa motivación en ustedes para que leamos mucho de este tema tan importante, tan trascendental. Todos sabemos pues que el cáncer es una de las principales causas de muerte, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y pues en la actualidad la obesidad se ha correlacionado de manera muy importante con algunos tipos de cáncer. Eh, desde la década de los 80, si ustedes pueden, eh, si ustedes recuerdan, se ha duplicado eh, de manera muy importante eh, la obesidad. Antes de la pandemia, la OMS estimaba que eh, 2.300 millones de, de personas en el mundo tenían sobrepeso y 700 millones de personas eran obesas, así como 40 millones de niños tenían sobrepeso. De, de tal manera que bueno pues por eso decidimos eh, pues usar eh, dar un poco este tema y justo pues relacionarlo de manera muy importante con esta gran padecimiento que es el cáncer este crecimiento tan alarmante de la obesidad pues simplemente nos arroja que es un gran problema de salud pública y como lo dice la diapositiva que, que me encanta pues que es así como que no es última noticia, pero de verdad que la obesidad ya en la actualidad es una epidemia, es la epidemia del siglo XXI. Y recuerden, pues no solo en los países subdesarrollados o de tercer mundo, los países de primer mundo y desarrollados a la cabeza, Estados Unidos, pues evidentemente son de los más, eh, de los países que más obesidad tienen junto con nosotros, ¿no? Así como casi casi estamos peleando en los primeros, segundos lugares. Antes decíamos, Estados Unidos tiene el primer en obesidad eh, de los adultos y nosotros en infantil. Y bueno, cada, cada que se hacen los censos y las encuestas estamos pues prácticamente empatados. Y no solo, este, pues este, esta obesidad es un principal factor de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas. Ya decíamos, pues en la actualidad algunos tipos de cáncer. Y bueno, muchísimas eh, afectaciones que ya veremos más adelante y que recordaremos un poco. Eh, decimos igual que en las personas mayores de 20 años en México, el 75% tenemos. Eh, la anterior, por favor, todavía no me la cambié. El 75% eh, de los mexicanos tienen algún grado de obesidad de sobrepeso o incluso obesidad mórbida. Se supone que el 35% de este 75% lo ocupan los hombres y el 40% las mujeres. Entonces, pues vean la, pues, la importancia tan que tenemos, eh, pues sobre todo de conocer estas cifras, ¿no? ¿Y por qué? Porque causa 200 mil muertes anuales aproximadamente, que año con año evidentemente se van incrementando. Ahora sí, en la diapositiva que sigue, vemos que también eh, se ha duplicado en los niños menores de 19 años la obesidad en las últimas dos décadas. El 38% de los niños, vean una cifra tan importante, inicia en el primer año de vida. Y de todos los, eh, los niños con sobrepeso y obesidad, vean uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. De tal manera que a tempranas edades están desarrollando diabetes. Por lo menos si empezamos desde el primer año, pues a los 20 años vamos a ver obesidad. De hecho, en la consulta ya en la actualidad y desde hace algunos años vemos que de verdad jóvenes de 18, 20, 30 años ya ya han desarrollado diabetes y esto es muy importante porque recordemos que justamente para que una persona obesa desarrolle diabetes, tienen que pasar mínimo 20 años, es decir, 10 años en las cuales esta obesidad o el incremento del sobrepeso, conforme pasan los años, va desarrollando hiperinsulinemia. Y eh, de, en estos 10, 10 años, eh, después presenta intolerancia a la glucosa, para que a los 20 años aproximadamente, después de todos estos mecanismos fisiopatológicos que seguramente ustedes recuerdan van a desarrollar diabetes de tal manera que por eso a tempranas edades ya vemos muchísimos pacientes con obesidad y diabetes que recuerden igual que hace un tiempo se había acuñado el término diabesidad que nos representa de manera muy importante, pues la persona o el paciente que tiene diabetes y obesidad de manera conjunta que para que a la larga bueno desarrollan eh, pues muchísimas consecuencias y pues grandes enfermedades a todos niveles. Eh, seguimos en, en la situación también. ¿Qué otras implicaciones tiene no solo a nivel de la salud y la calidad de vida en nuestro país? Este es un trabajo muy bonito que presenta la OCDE en el 2018, en el cual, eh, bueno, nos hace Saber que la salud pues una de las principales implicaciones a este nivel, pero también la calidad de vida. En los últimos años se ha reportado que disminu ha disminuido la esperanza de vida en cuatro años durante los próximos 30 años, es decir, que del 2020 al 2050 todos vamos a disminuir cuatro años de nuestra vida mientras tengamos obesidad. Eh, sobrepeso, obesidad mórbida, y más aún eh, con algunos otros eh, factores asociados o consecuencias de esta propia obesidad, llámese diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, dislipidemia, etcétera. Otros datos que a veces no consideramos mucho, que aunque sí sabemos pues el hecho de que los gastos de salud pues aumentan enormemente en, en todos los gobiernos y por ello es que debemos pues estar en un estado de políticas públicas y bueno, todo lo que se encarga nuestro gobierno eh, de generar para mejorar estas situaciones. Pero vean, en la economía es, es algo muy importante. De todos los pacientes y todas las personas que se tienen registradas, como obesas en nuestro país, se ha determinado que hay una disminución en la fuerza laboral y vean, se estima que 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo al año, es decir, esta es una reducción en masa de esta fuerza, la cual pues económicamente nos da como consecuencia una menor productividad, no solo en nuestras casas, en nuestros trabajos. En nuestro país, en, en todo el ámbito que estamos, es una menor productividad que tenemos, y obviamente esto nos da como consecuencia, pues, evidentemente, si, si tomamos en cuenta o si correlacionamos las actividades, eh, los trabajos, etcétera, en un paciente obeso, por ejemplo, las lumbalgias la osteotropatía, pues, imagínense la cantidad eh, pues, de este tiempo perdido obviamente a la menor productividad y, y, y más aún el, el impacto en el Producto Interno Bruto que se tiene en nuestro país. Que a veces decimos, bueno, pues esto no nos interesa mucho, pero yo creo que como profesionistas y que estamos en esta actividad y que debemos de conocer qué impactos tan importantes tenemos, ¿no? Si a veces impacta en nuestra economía, en la economía de las familias, simplemente el comprar. Medicamentos para todas las enfermedades, etcétera, pues, cómo no va a impactar en un país completo, ¿no? En todos la, la, los habitantes. Este Producto Interno Bruto, ¿cómo impacta? Eh, se dice que ah, disminuye, disminuye 5.3 puntos porcentuales cada año y que será el más grande de la historia a partir del 2020 y hasta el 2050 está estimado. Y esto pues se refleja simplemente en una pérdida económica de manera muy trascendental. En la siguiente diapositiva veremos un poco eh, pues las causas, causas relacionadas a obesidad que todo el mundo sabemos pues como son los factores ambientales. Recordemos que dentro de todas la, la, las causas de la obesidad, pues es un problema multifactorial en el cual a la cabeza están justo estos factores ambientales y el estilo de vida, es decir, pues la dieta, la alimentación, el sedentarismo. Recordemos que hay factores no modificables y modificables. Dentro de los no modificables, bueno, pues están los factores genéticos, que son los, los menos en realidad que nos causan esta esta enfermedad y bueno la raza, el sexo, la edad que definitivamente no lo podemos cambiar, pero pues sí podemos controlar muchas otras cosas. Por ejemplo, simplemente en los factores psicológicos, en la actualidad también manejamos un, un término que se llama ingesta emocional, que simplemente si nosotros nos ponemos a ver a raíz de la pandemia cuántas personas niños adultos no han tenido problemas psicológicos, psiquiátricos con trastornos mentales secundarios al encierro, a la falta de actividad, a muchísimas cosas y que finalmente todos estos trastornos eh, implican una alteración en la alimentación y un desorden en el cual se ve reflejado a la larga eh, el sobrepeso, la obesidad o el exceso de peso simplemente pues todos podemos decir en la pandemia subí de peso, por lo menos a lo mejor un kilo al año, dos kilos al año. Hay gente que subió muchísimo de peso, incluso modificamos nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, porque como ya no salíamos a la calle, no usábamos nuestra ropa de vestir, nuestra ropa para ir al trabajo, nos poníamos pants y entonces pues de repente nos ponemos nuestra ropa y pues ya no nos queda nada. Entonces simplemente esta, esta pandemia nos trajo... Igual muchísimas situaciones relacionadas justamente a este tema, a la obesidad y bueno, pues evidentemente muchos factores. En la siguiente vemos un poco, eh, no solo pues ahí vemos en la parte superior derecha eh, que está mencionado pues el cáncer, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles son los cánceres más importantes que están relacionados con, con la obesidad y el sobrepeso. Pero vean, esta es un poquito de todo lo mucho que sabemos que, que la obesidad nos trae como consecuencia, como la osteotrosis y además, bueno, de la degeneración en las personas de más de 60 o incluso 50 años, la hipertensión arterial, la, la diabetes, la hiperinsulinemia, que es uno de los factores metabólicos principales. Justamente ya lo vamos a ver que nos causan todos estos problemas y, bueno, no se digan los todas las enfermedades vasculares a todos niveles, principalmente el infarto agudo al miocardio y obviamente también el, la enfermedad vascular cerebral o lo que llamamos las trombosis cerebrales o, o las embolias. Entonces vean pues un sinnúmero de todos estos factores de riesgo multiorgánicos que nos dan como consecuencia pues estas alzas tan importantes en, en la muerte de los pacientes. El 4 de marzo, la Organización, Nacional, la Organización Nacional de las Naciones Unidas sacó un desplegado muy importante, un gran mensaje a todo el mundo. Hay que acabar con la obesidad, ya que es un trastorno que afecta a más de mil millones de personas en el mundo. Hay que combatirla. Vean, ellos recomiendan desde el embarazo y antes de que nazca el bebé. Si ustedes recuerdan, hace muchos años ya se decía que una señora que estaba embarazada, eh, el bebé inútero in, in ya tenía trastornos que la mamá le transmitía por la hiperinsulinemia. Obviamente, no solo a las pacientes diabéticas, pues recordarán los, los productos macrosómicos que, que siempre decíamos: producto más de 5 kilos, este, pues madre diabética, ¿no? Y bueno, pues no, no contábamos en aquel tiempo el, el la obesidad, pero la obesidad ya se han hecho muchos estudios y muchos reportes en el cual se ha visto que un feto ya trae estrías de aterosclerosis, ya tiene niveles de insulina aumentados circulantes, muchas alteraciones que sufre la madre obesa o con sobrepeso, o bien si ya trae las cargas genéticas para las enfermedades crónico-degenerativas, también ya podemos. Este, Empezar a beber a ver en el, en el bebé esta situación. Se estima, eh, se acuerda a lo que nos comenta la ONU, que 167 millones de personas tendrán la peor salud en, en el 2025 a causa del sobrepeso y la obesidad. La OMS, la OMS también eh, en la siguiente diapositiva, vemos que justamente el 4 de mayo. La siguiente, por favor. Eh, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ya la OMS relaciona la obesidad con 13 tipos de cáncer. Y algo súper importante, vean, que también el exceso de peso en algún momento superará al tabaquismo con... Como principal causa de cáncer. Entonces, pues vean, es, es de verdad algo muy impactante todas estas características que ahora este, pues se han reportado de la obesidad y sobre todo el cáncer. Y vean, también nos dicen 200 mil casos nuevos de cáncer al año, pues evidentemente de muchísimos eh, estirpes, de muchísimos órganos, pero bueno, vamos a. A ver cuáles son. Nada más recordarles cuál es el, el lema del, del director Tedros. Nuestra aspiración no es la salud para algunas personas ni para la mayoría. Es la salud para todos, toda persona y todo lugar. Esto nos recuerda igual el 4 de mayo de este año, en el cual nos da este mensaje tan importante, donde se aceptan estas 13 posibles. Eh, tipos de cáncer relacionados a la obesidad. En el siguiente, pues, vemos un adipocito que, que simplemente se los traigo para recordarles, pues, qué importancia tiene nuestro adipocito. Antes de los 90, bueno, sabemos perfectamente que el adipocito almacena ácidos grasos, que tiene un diámetro de 20 a 200 nanomicras que forma una gran gota de lípidos, desplazando al núcleo a la periferia, como ustedes lo pueden ver. Y bueno, antes solo se le mencionaba como, bueno, es un depósito inerte de triglicéridos y que actúa para la, liposis, la lipólisis perdón, y la lipogénesis. Ahora, a raíz de los noventas que tenemos, que el adipocito no solo es... Eh, se considera un tejido adiposo X, ya lo consideramos como un sistema, parte del, tejido, parte del sistema endocrino, incluso hay quienes lo comentan o lo consideran como un sistema aparte, así como el endotelio, que el endotelio ya sabemos que en la actualidad se considera uno de los órganos y el órgano más grande del organismo, por, por la dimensión que tiene si desdobláramos. Todo el endotelio cubriría, ya no recuerdo cuántas canchas de tenis decían antes. Pero bueno, eh, a partir de los 90, entonces tenemos a nuestro tejido adiposo como un sistema en el cual libera sustancias, sustancias principalmente de, denominadas adipocinas, en las cuales tiene que ver con el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, y evidentemente interactuando en el sistema cardiovascular. Y bueno, recordemos que igual la liberación de estas adipocinas, pues tienen su, eh, su órgano blanco a nivel del hipotálamo, que es lo que nos ayuda al centro de la saciedad y al almacenamiento de la grasa. Como recordatorio para que entremos un poquito más en, en materia de la obesidad y cáncer, en el cual en la siguiente diapositiva podemos ver. Pues ya evidencia epidemiológica de, de ello. Eh, solo para comentarles un poco, eh, hay, hay muchísimos estudios de evidencia epidemiológica. Prácticamente todos los resultados de todos estos estudios coinciden. Prácticamente todo lo que ahorita les voy a mostrar son análisis, eh, perdón, de metaanálisis. Eh, hay poco estudiado en realidad en, en sí para determinar las causas en sí que nos dan la relación obesidad-cáncer. obviamente tenemos mecanismos muy importantes que se han señalado y que se están estudiando de manera muy puntual. pero bueno, prácticamente es evidencia a través de meta-análisis. y veamos como eh, decimos solo del 5 al 10 de todos los cánceres son causados por factores genéticos hereditarios. es decir, causas o sea, mínimas. Que ya traemos el trastorno genético y que en algún momento se va a desarrollar. Y también eh, sabemos perfectamente que, te, que podemos traer el gen y muchísima carga genética, pues, para el desarrollo de esto y que son los factores ambientales y, y todo lo, nuestro entorno lo que es, nos, nos hace que todo esto se vaya desencadenando y manifestando, pues, estas enfermedades. Pero vean estrictamente del 5 al 10% son causados estrictamente por la genética y la herencia. Y vean 90-95% que se ha relacionado con factores de estilo de vida, el medio ambiente a la cabeza. Vean, pensábamos siempre que el tabaquismo era de mayor importancia, eh, pero no, vean 35% la dieta, 30% tabaquismo, infecciones un 10%. Recuerden que los virus son... De los, de los microorganismos que a la cabeza tenemos que nos afectan estas, estos genes y que pueden desarrollar eh, el cáncer y bueno, las radiaciones y las, la contaminación del medio ambiente y muchos mecanismos que también influyen para ello y que son responsables de las muertes de todos estos 90 al 95% este veremos que también son de gran importancia que se ha visto que el 14% afecta más a los hombres y el 20% a las mujeres en estos estudios epidemiológicos. Así es que siempre las mujeres somos las más afectadas por la obesidad, por, la, por el cáncer, por la diabetes. Se dice que el, el hombre va a tener siempre más sobrepeso y la mujer va a tener más obesidad. Entonces, en el sobrepeso, el hombre va a desarrollar más hipertensión y la mujer va a desarrollar más diabetes. Y aquí vean, pues igual las muertes por cáncer, este, pues son más importantemente en las mujeres que en el hombre. Así es que mujeres, por favor, a ponernos la pila para bajar de peso y tratar de hacer acciones no solo en nuestro ámbito de vida, sino sobre todo si no están escuchando, obviamente, los médicos, pues al final ya les voy a dar eh, pues algún mensaje para tratar de hacer y de motivarnos a hacer un diagnóstico integral de manera muy oportuna. En la siguiente diapositiva les estamos expresando los 13 tipos de cáncer que nos comenta la OMS. En los cuales el meningioma, tiroides, esófago, mieloma múltiple, que algunos, bueno, son puramente ginecológicos, que seguramente por eso a la cabeza las mujeres tenemos el 20% de, de muertes y los hombres 14%, porque, bueno, finalmente tenemos más, más impacto en nuestros órganos. Pero vean, mama, hígado, riñón, endometrio, ovario, cal, colon y recto, páncreas vesícula biliar, estómago y esófago. Empecemos con el cáncer de mama. Eh, en estos metaanálisis que les, que les comento que pues uh -huh. la mayoría coincide no solo de nuestro país y otros países. Eh, se dice que, bueno, es, se presentan mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal mayor a 28. Obviamente no, no hay relación en las Mujeres premenopáusicas, esto es muy importante, y está más relacionado a las mujeres que no recibieron terapia de reemplazo hormonal. No, no me la cambies, por favor, voy a seguir con esta diapositiva un ratito. Eh, de tal manera, al, al ratito les voy a enseñar estas, lo, lo que sigue en la, que, en la otra diapositiva, que es el riesgo relativo, que igual también es. Muy importante porque también les voy a comentar algunos riesgos relativos que se van sumando, no solo con el cáncer, sino con todas las crónico-degenerativas que nos condiciona la, la obesidad. Entonces ya decíamos el cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes en mujeres, predomina en índices de masa corporal más de 28, predomina en mujeres sin terapia de reemplazo hormonal y evidentemente postmenopáusicas, no en premenopáusicas. El cáncer rectal también a la cabeza, en los, sobre todo en hombres, también mujeres. Y aquí vean un dato muy importante, no solo el índice de masa corporal se vio reflejado en la correlación de la obesidad, también la, la circunferencia de la cintura. Esto es muy importante porque, porque recuerden que la obesidad centrípeta o la obesidad en forma de manzana, es decir, que estamos este, gorditos y que tenemos las piernas flaquitas, este, este tipo de obesidad es la que nos da justamente los factores de riesgo, tanto cardiovasculares y ahora pues ya vemos que eh, los, el factor de riesgo para cáncer. También se, se vio que incluso tener 5 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal más de lo que normalmente debemos tener, nos aumenta una incidencia del 20% de este tipo de cáncer de colon. Eh, la frecuencia fue mayor a nivel de sigmoides, que lo, lo reportan también como pues, colon distal. El recto, característicamente, sí se vio una asociación, pero, no, pero está disminuida en relación con el cáncer de colon. Hay es decir hay una menor incidencia de cáncer de recto relacionado con la obesidad. pero si recordamos que el cáncer de colon más importante en nuestro país o el que con mayor frecuencia se presenta es el de recto sigmoides y es el adenocarcinoma, bueno pues por eso lo englobamos de manera general eh, o se engloba de manera general en estos estudios de metaanálisis. El endometrio también ha, ha cobrado, en los últimos años, eh, un aumento muy importante. De hecho, ha desplazado al cáncer de mama y al cáncer de ovario, sobre todo en nuestro país. Y les voy a presentar, igual, un, un estudio de, del Hospital General, en donde sí se ve pues, un aumento relativo del cáncer de endometrio. Eh, es más frecuente, evidentemente, con obesidad mórbida o con índice de masa corporal con más de 30. Y aumenta. Todas las mujeres con, más de, con índice de masa corporal más de 30 tenemos hasta un 40% más de riesgo de presentar cáncer de endometrio. Entonces, este, si le vamos sumando todos nuestros factores asociados, pues, pues vamos teniendo que a la larga, pues por eso la incidencia de cáncer en nuestro país está elevándose de manera eh, muy importante. El riñón, el riñón pues a veces decíamos, bueno, pues cómo el riñón puede estar relacionado con el, la obesidad. Pero bueno, se ha visto, se ha visto, se ha estudiado mucho, aquí sí se han hecho estudios eh, de manera muy, muy importante en los cuales el cáncer renal, de hecho hay un estudio en Estados Unidos en el cual... Eh, se realizaron, bueno, además de las mediciones habituales, un dato muy importante, eh, se encontró la presión arterial diastólica de manera muy importante, elevada y correlacionada con los pacientes que tenían obesidad y que tenían cáncer de riñón. ¿Qué tipo de cáncer de riñón? Bueno, pues el cáncer de riñón, de células renales propiamente o de células claras el llamado hipernefroma o que nosotros también lo conocemos como el tumor del internista que característicamente es el más frecuente del 80 al 90% del cáncer de riñón este asociado con eh, obesidad se presenta este tipo de cáncer de células renales y otra situación muy importante se tomarán diversas hormonas a los pacientes a la cabeza bueno insulina, leptinas, etcétera, evidentemente la glucosa, si había intolerancia a la glucosa o no y característicamente en el cáncer de riñón encontramos que en este estudio hiperinsulinemia, altas cantidades y concentración de insulina en los pacientes relacionado obesidad, cáncer de riñón, hipertensión arterial diastólica y e hiperinsulinemia. Entonces vean, cómo vamos viendo que, que, que todo este mecanismo fisiopatológico que ya vamos a ver en, en, un, bueno, en un ratito, este, la hiperinsulinemia es el punto pivote y obviamente en los, estro, los estrógenos o las hormonas sexuales son casi casi el punto de partida para que no solo en los hornos metabólicos, sino en el cáncer, la obesidad tenga de verdad una, un impacto tan importante. El meningioma también, eh, se dice que en los pacientes que tienen sobrepeso, 21% más puede llegar a tener, o se ha encontrado que, que cursaron con meningioma y en los pacientes obesos... Aumentó la frecuencia en 54%. Se dice que las personas físicamente activas o, evidentemente, que hacen ejercicio, este, puede disminuir estos factores de riesgo hasta el 27%. Aquí sí, eh, no está muy clara la fisiopatología del meningioma, como la obesidad puede condicionar meningioma, pero también. Se están haciendo estudios en los cuales se relaciona directamente también a la insulina y a los estrógenos. Y esto es una referencia de la revista Neurology del, no, del 2015. El mieloma múltiple, también recordaremos que el mieloma múltiple es un cáncer de las células plasmáticas que se presenta de, principalmente en personas mayores de 60 años. Y en, este, en un, uno de los metaanálisis más grandes también se encontró la obesidad como factor de riesgo importante en el cual desencadenó ¿no? o estaba presente en los pacientes con mieloma múltiple. Y un dato importante que en, todo, en la mayoría de los pacientes obesos de este estudio, previo al mieloma múltiple se encontró una gamopatía monoclonal que precedió al mieloma. Entonces, pues aquí podríamos también considerar la parte en la cual pues los trastornos inmunológicos o de la respuesta inmune pudieran llegar a condicionar también pues todos estos procesos. El hígado. El hígado, todos sabemos que los pacientes obesos o con sobrepeso también tenemos o hacemos una enfermedad denominada hígado graso o esteatohepatitis no alcohólica, que es la consecuencia final del hígado graso. Y algo muy importante, recuerden que eh, NASH, que así lo denominamos por sus fibras en inglés, hepatitis no alcohólica, hace las veces de cualquier tipo de hepatitis por virus, por alcohol, por me, fármacos, por el mecanismo que ustedes quieran, y esta este de hepatitis no alcohólica a la larga o con el paso del tiempo nos va a desarrollar cirrosis y en una base de cirrosis el cáncer recordaremos hace también muchos años que también se le atribuía al virus de la hepatitis C al inicio al B cuando no existía al C era el no A no B el, el no A no este con eh, la relación directa que producía eh, el cáncer, actualmente, bueno, pues ya sabemos que es hepatitis b o c. y eh, entonces esta hepatitis esta no alcohólica va a producir a la larga este o es la base para evolucionar al cáncer. aquí aprovecho para recordarles eh, lo que en un inicio les dije, así como en la adipocito, recordemos al endotelio, con todo su proceso de respuesta inflamatoria de macrófagos liberado por interlucinas, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un estado de inflamación crónica. Entonces, justamente estos estados de inflamación crónica junto con los trastornos de la respuesta inmunológica que finalmente van de la mano con el proceso inflamatorio y con la hiperinsulinemia, pues son los que nos van a condicionar, pues toda esta parte. En el esófago, eh, el más frecuente es en el tercio inferior del esófago, el adenocarcinoma a la cabeza, y aquí sí definitivamente el, el factor predominante es reflujo gastroesofágico y el reflujo gastroesofágico que nos, que nos recuerda, bueno, pues todos los pacientes obesos con sobrepeso tienen reflujo gastroesofágico. Y entonces este reflujo con el paso del tiempo y con la metaplasia, el proceso de metaplasia y toda la transformación a nivel de las células pues nos da como consecuencia el adenocarcinoma. Entonces, vean cómo se van sumando los factores propios de la obesidad con este, la afección de un órgano para que pues finalmente nos, nos desencadene algún tipo de cáncer. El ovario, pues que también es de los más comunes, aquí, que también evidentemente están involucrados los estrógenos con un índice de masa corporal mayor a 30. Se dice que del 25 al 29% de índice de masa corporal aumenta 16% la incidencia del cáncer, y con un índice de masa corporal de 30% nos aumenta más de 30% de incidencia de cáncer de ovario. Y aquí algo muy importante: en pacientes menopáusicas, a diferencia del cáncer de mama, que es posmenopáusicas, y se ha visto. Pequeños índices en premenopáusicas que también tienen cierta relación con el sobrepeso y la obesidad. El cáncer de tiroides también impacta de manera importante el aumento del índice de masa corporal, y aquí también la insulina es uno de nuestros detonantes para este trastorno y ahora sí vemos eh, la que sigue para comentar un poco el bueno, aquí es la suma eh, del riesgo relativo, recordemos el riesgo relativo, es el, pues los factores que se suman de acuerdo a, a la presentación del cáncer, en este caso el riesgo relativo de 25 a 30 de índice de masa corporal, vean cómo pues, evidentemente es menor. Que un riesgo relativo en más de 30. El color rectal en los hombres, en las mujeres, el de mama, en, en el de hígado, en índice de masa corporal de 25 a 30, no estaba determinado en los metanálisis. Pero vean, simplemente el de endometrio es el más alto, de 3.5, en índice de masa corporal más de 30, en esófago de 3 y en hígado hasta 4. De tal manera que si sumamos estos riesgos, pues es algo impactante. Si a esto le sumamos el riesgo relativo de la obesidad para provocar diabetes, hipertensión, etc., pues estamos ante la suma de factores y que a la larga nuestro paciente pues va a tener obesidad, hiper, diabetes, hipertensión dislipidemia, todo el síndrome metabólico, cáncer de endometrio en la mujer, cáncer de hígado en los hombres. Entonces, toda esa suma de enfermedades, la verdad es que hay una imagen que ahora está circulando mucho en las redes y en la web de México enfermo, todo México está enfermo. Entonces, por favor, hay que hacer algo, hay que hacer algo con esto. Pasamos a la siguiente para ver. Rápidamente los aspectos más importantes de la fisiopatología en relación con esto. Y bueno, decíamos, tenemos las dos partes, los hormonales y los inmunológicos. Los hormonales, recordemos, estrógenos, la el eje insulina con su factor de crecimiento liberador de insulina, eh, la, la cabeza, las adiponectinas, la leptina. Y en la inflamación, los mediadores de la inflamación, todas las citocinas, las interleucinas, a la cabeza en la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son las más importantes. En la siguiente diapositiva vemos de manera muy puntual, este, pues dos vías alternas, que esta imagen también es, es muy conocida porque es una de las más comunes para explicar fácilmente esta fisiopatología, el cual eh, las hormonas sexuales están estimuladas finalmente por la, la formación de, el, de, los, de la, de la hiperinsulinemia con la liberación del factor de crecimiento, que esto a su vez nos va a estimular la proliferación celular, obviamente nos va a afectar la apoptosis, la angiogénesis e incrementa la transformación de células malignas y por supuesto nos produce cáncer. El proceso inflamatorio como tal, también las adipocinas a la cabeza, leptina, adiponectina, el estrés oxidativo de toda la respuesta inflamatoria, pues también nos va a llevar como consecuencia a toda la transformación, la proliferación celular, obviamente la apoptosis, y la transformación a células malignas. Acuérdense que aquí también el óxido nítrico juega un papel predominantemente. Entonces, en la siguiente, un cuadro pues más completo, aunque un poco saturado, eh, pues comentamos eh, varios, as aspectos, varios aspectos aspectos que, que tienen que ver. Entonces, decimos que la hiperinsulinemia como tal es, es uno de los factores principales, que estimula la proliferación y crecimiento y división, y división celular de las células neoplásicas. ¿Por qué? Porque afecta directamente a los, al factor de crecimiento de insulina y, y todo este efecto eh, nos inhibe la apoptosis, la diferenciación celular, la proliferación. Estimula la actividad de enzimas muy importantes en las vías, sobre todo la proteína sinasa por mitógenos y las vías de fosfatidil inositol 3 y NASA, que se expresa en altas cantidades en algunas células malignas. Vean a la, a la izquierda del cuadro, están representados eh, pues el aumento de las mitosis, la inflamación, la antiapoptosis, la angiogénesis, el aumento de, de leptina también está involucrado, todo el proceso inflamatorio, el aumento de andrógenos ováricos, la estimulación endometrial, todos los esteroides. Recordemos, igual que la hiperinsulinemia, inhibe la síntesis de globulina transportadora de hormonas sexuales, es decir, testosterona y estradiol. Y esta inhibición aumenta justamente la cantidad de esteroides libres. Y por lo tanto, estos estrógenos, esteroides libres convertidos en estrógenos, en la posmenopausia, obviamente, va a haber una disminución en la liberación de estrógenos ováricos, por lo tanto, el tejido adiposo va a ser la principal fuente de la formación de estos estrógenos por esta acción eh, de, la de la inhibición de la síntesis de globulina transportadora y, por lo tanto, se dice que cuando aumenta más de 20% los estrógenos, hay existe dos a tres veces de parecer riesgo de cáncer llámese de ovario, de endometrio, de mama, etcétera, etcétera. La leptina, todos sabemos que la leptina es la adiponectina más estudiada que nos regula el apetito en el hipotálamo, obviamente también nos regula el acúmulo de grasa. Y cuando hay un aumento de leptina por estos trastornos alimentarios, pues hay una resistencia en la cual tiene su efecto en endometrio. Mama, ovario e incluso colon. Entonces, cuando tenemos niveles elevados de leptina, pues nos va a dar todo el proceso también inflamatorio. La adiponectina, por su parte, recordemos que es un antiaterogénico anti antiinflamatorio que nos regula la apoptosis y nos aumenta la sensibilidad a la insulina. De manera que cuando tenemos alteraciones de la diponectina, sobre todo la disminución, pues vamos a tener, la vamos a tener asociada a estas alteraciones en la respuesta inflamatoria, liberando interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y obviamente va a haber aumento de la, no va, a haber, no va a haber sensibilización a la insulina y por lo tanto, pues vamos a tener la insulina circulante de más. Por lo que finalmente la hiperinsulinemia, como les digo, pues va a tener un, un, eh, un papel muy importante en todos estos mecanismos, no solo en los metabólicos, sino ahora ya sabemos que en estos mecanismos del cáncer. Eh, y rápidamente, la siguiente diapositiva les presento, bueno, por, ahora sí que el, por motivo del 8 de mayo del cáncer, del Día Mundial del Cáncer del Ovario. Este, pues ya son las neoplasias más frecuentes en nuestro país en, en, en los países industrializados. vean en el 2018 la american cancer society reportó 63.230 casos que representaron el 57.7% de todos los, los de todas los, los, las enfermedades vean a la cabeza el endometrio en la actualidad. El cáncer cervicuterino pasa a ocupar a veces segundo, incluso tercer lugar, porque el cáncer de mama está en segundo lugar para finalizar con el ovario y, y el resto con vagina y vulva. Eh, otra, otro detalle en la siguiente tablita que les quiero presentar: este es un estudio que han estado haciendo en el Hospital General de México. En el cual se ve de manera muy puntual el aumento, sobre todo, del cáncer de endometrio. Y vean, en las de los 80, teníamos simples 38 pacientes para aumentar en la década de los 2010 a do, 197, para los dos, la década de los 2020, 274. Eh, bueno, quisiera platicarles más cosas, simplemente. Recordarles que el, el, todo el estado inflamatorio que propicia estrés oxidativo si sí da como consecuencia puesto toda la génesis tumoral, incluyendo el estado de metástasis. Para finalizar, eh, bueno, contarles algunas estrategias de, de prevención. Todos sabemos, incluso todos los reportes mencionan que si todos los, las personas en el mundo y más en nuestro país tuviéramos un índice de masa corporal de 25 estaríamos libres de enfermedades de obesidad de cáncer por supuesto y de muchas yo sé que mantener un índice de masa corporal de 25 es muy difícil pero simplemente pues es el motivar a nuestros pacientes estimularlos con una vida saludable con mantener un peso saludable, a lo mejor si tenemos pacientes con índice de masa corporal de 30, pues empezar a bajarlos a 29, 28, 27, etcétera, etcétera. Todos sabemos que el tratamiento de la obesidad es algo muy especial, que no es fácil. Eh, subimos de peso en el transcurso de toda la vida y queremos bajarle el peso en un año, en dos años, a veces hasta en tres meses con las famosas dietas milagro. Entonces, siempre orientar bien a, a nuestros pacientes. Como médicos, tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad. Requerimos redoblar esfuerzos para que junto con las políticas públicas en salud, sobre todo de nuestro país, disminuyamos este grave problema. Atender al paciente de manera integral. Es decir, eh, va, con nuestros, va con nosotros porque a lo mejor tiene una gripita, pero decirle... Señor tiene sobrepeso, señora tiene obesidad, es un riesgo. Por favor, venga otra consulta para medirle sus índices, para que revisemos su dieta, su alimentación, eh, qué debe de comer, qué no debe de comer. A veces es muy difícil, en una, en una cita no se puede hacer. Debemos ocupar muchísimas citas para atender este problema, pero por lo menos diagnosticarle la obesidad, orientar al paciente, concientizar a las personas del grave problema de veras que tenemos en nuestro país de la obesidad y que la obesidad es muy peligrosa en todas nuestras instancias, en todas nuestras afecciones, en todos nuestros ámbitos. Y pues recomendarles esto, mantener el peso saludable, saludable la alimentación, hacer ejercicio y bueno. Que les puedo decir, eh, hay mucho que platicar en este tema. Eh, prácticamente ya se me terminó la hora, eh, pero bueno, esperemos que sea una pequeña parte de todo lo que queremos comentarles, compartirles, transmitirles para hacer conciencia en nuestros pacientes y en nosotros mismos y en todas las personas que conozcamos. Muchísimas gracias por su atención estamos atentos eh, no sé si tengamos tiempo para una pregunta Moni y bueno pues que te dejen sus correos les pasamos un poco la bibliografía la plática qué sé yo lo que las personas y los que nos acompañan este que gusten pedirnos muchas gracias doctora por este tema es muy interesante creo que como bien lo menciona hay que tomar eh, el tema como es la obesidad es una enfermedad a la cual obviamente es una enfermedad multifactorial sabemos que no es fácil ya que pues están involucrados diferentes mecanismos en, en todo este proceso no y bueno eh, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto déjela aquí. Si eh, tenemos oportunidad, la doctora puede atenderlas y si no, posterior a ello, con gusto estaremos respondiendo mediante este, la correo. También, quien quiera este, el material que la doctora nos acaba de compartir, con mucho gusto también déjenos su correo y se los hacemos llegar. Y bueno, también quería, quiero aprovechar para las personas que no pudieron acompañarnos desde el principio de, de esta masterclass, eh, recordarles que el eh, ILSO está actualmente eh, sacando cursos muy importantes para la consulta privada de todos los profesionales de la salud, que les hemos denominado cursos de modelos de negocios, en los que no solamente vamos a. a profundizar aspectos médicos, sino también para fortalecer la consulta. En el, en el caso actual, este, estamos este, próximamente sacando este nuevo curso que se llama eh, habilidades digitales para el emprendimiento en salud. Que, bueno, entre otros aspectos, lo que te va a ayudar mucho es a crecer tu consulta, eh, tener más este, ingresos también, este, ayudar a crecer a tus redes sociales, sobre todo de manera segura, de qué cosas sí están, eh, se pueden decir este, o no en estas, en estas redes. A, a también a que puedas crear como tu propia marca. Y bueno, este, todos los ponentes son especialistas en el tema y seguramente esto te va a ayudar mucho a este, y sobre todo si estás actualmente emprendiendo, te, seguramente te ayudará mucho. Y bueno, comenzamos eh, el 6 de junio. Y como les comentaba, actualmente tenemos una super promoción que es el 50% de descuento. Y bueno, si tú quisieras más información sobre el curso, también puedes dejarlo en los comentarios y con gusto te hacemos llegar toda la, toda la información. Y bueno, agradecemos mucho a Doctora Carmen su presencia el día de hoy y los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Gracias, Moni. Un gusto estar con ustedes.